Hola, hola, soy Seba Restrepo, el profe, y les doy la bienvenida a mi canal Educ, Acción y Pedagogía. En el presente capítulo del recomendado de la semana les traigo un super libro llamado Coaching Educativo, las emociones al servicio del aprendizaje. Un libro de Coral López y Carmen Valls, un libro que está revolucionando el siglo XXI porque está colocando a función las competencias socioemocionales. Espero lo disfruten y ¡conectados! ¡Vamos, vamos a ello! Pero, ¿quiénes son sus autoras? Coral López Pérez es psicóloga y consultora organizacional, experta en relaciones organizacionales, coach ejecutiva y coach educativa, y tiene 30 años de experiencia educativa y 4 como coach educativa. Carmen Valls Ballesteros, licenciada en Ciencias Bioquímicas, estudió doctorado de Didácticas y Administración, coaching ejecutivo y educativo, tiene 20 años de experiencia educativa y 5 como coach educativo, coordinadora del programa Coach Educativo de las Escuelas Católicas y Estatales y cofundadora de la Escuela de Coach Educativo. Capítulo número 1, poner las emociones a trabajar. Es a raíz de los padres o el cuidador que el niño aprenderá a relacionarse o a interpretar el mundo de una manera determinada. El cuidador que no sepa comprender las emociones del niño le transmitirá inseguridad, al contrario del que los comprende y sabe metabolizar lo que sucede. De igual forma, las autoras hablan de cómo la emoción marca el aprendizaje y proponen dos formas de aprender en función de cuál sea nuestro nivel de implicación sensorial y emocional. Una de ellas es aprender acerca de la experiencia, donde nuestras emociones están implicadas en un porcentaje muy pequeño. Puede gustarnos lo que escuchamos, puede incluso entusiasmarnos, pero estamos experimentando en nosotros mismos pocas cosas. Otra forma es aprender desde la experiencia. Es una forma de aprendizaje que requiere sumergirse dentro de un proceso, vivirlo para salir luego de él, reflexionar a partir de ese feedback que otros nos dan acerca de nuestra manera de desenvolvernos y manejarnos. El capítulo número 2, el coaching, ¿qué es? El coaching es una forma de acompañamiento que tiene por objetivo el aprendizaje, el desarrollo y el crecimiento de individuos o grupos de una forma personalizada. El coaching proporciona un espacio donde se puede observar, pensar y profundizar en los retos de las personas para generar un aprendizaje, un cambio que les permita alcanzarlo. Y en ese camino de aprendizaje conecta a las personas a los grupos con su parte emocional o relacional. Capítulo número 3, los pasos del coaching. Las autoras hablan sobre 7 fases del proceso. Una que se denomina contrato, allí se establecen reglas del juego. 2, construcción de relación, donde se establece una confianza y una empatía entre el docente y el estudiante. 3, experiencia concreta, donde se desarrolla la capacidad de explorar la propia experiencia. 4, observación reflexiva, allí se ofrecen perspectivas nuevas de observación. 5, generación de nuevo pensamiento, la capacidad de conceptualizar y sintetizar la parte del estudiante. 6, integrar nuevos comportamientos. Allí se hace un proceso del contexto de prueba sobre el nuevo pensamiento y se empieza a desarrollar un plan de experimentación. Y 7, el cierre, donde es el fin del espacio del aprendizaje del coach. Una retroalimentación. Capítulo número 4, un inicio, todo un curso. Cuando nos enfrentamos a un nuevo curso, es importante definir la tarea primaria, así como una misión, unas reglas, un contrato con los alumnos y, por supuesto, unos objetivos. Capítulo número 5, la fórmula magistral. Las autoras recomiendan reducir cada uno de los grupos para que todos los educandos puedan participar en dichos procesos. De este modo se dará un espacio seguro para el aprendizaje. Hay 5 variables que el profesor debería tener en cuenta en todo momento y consiste en la fórmula 3T más 2R, que consiste en los tiempos para cumplir las tareas en sí que son principalmente aprender, los territorios que son los límites para llevarlo a cabo y la distribución de roles, así mismo como la preservación de las reglas, recordándolas siempre que sean necesarias. Capítulo número 6, el rol del docente coach. El docente ha de actuar como un coach, es decir, aprender a no entrometerse en exceso, de modo que sea el propio alumno que desarrolla la responsabilidad del aprendizaje. Ha de pensar con ellos y no por ellos. Por eso se debe desarrollar las siguientes habilidades: trabajar las emociones con un equilibrio entre los límites y la contención, incluir enfoques de aprendizaje experiencial, aunque eso suponga cambiar a veces la metodología, integrar sus habilidades y capacidades en el rol docente. Para esto, el profesor ha de ser referente de sabiduría y conocimiento, pero es importante que no sea la única, de modo que los alumnos pongan en marcha sus recursos para conocer. También es importante que aprendan a escuchar y que no juzguen, pues es fundamental el ambiente de confianza para el alumno.
Capítulo 7, la escalera, presenta los pasos a seguir para pasar del silencio a la movilización hacia un objetivo por parte del docente o coach. Es así como en el primer escalón hay un concepto del silencio, de no saber, de que el docente simplemente es un colaborador. Sigue otro proceso, otro escalón donde se recoge la emoción, no se juzga, se normaliza y no se reacciona. Siguiente escalón es preguntar, no juzgar y comprender. De ahí sigue el reencuadre, dar perspectivas y ayudar a pensar. Y de ahí sigue la movilización hacia el objetivo claro. El capítulo número 8, el modelo ESET, es un modelo emocional, cooperativo, experiencial y dinámico. Sus 6 espacios son motivar para la tarea, enfocarla, digerirla, recortarla, ser crítico y experimentarla. Junto con el resultado de la tarea también estarán trabajando aspectos emocionales y relacionales del grupo. Capítulo número 9, un ambiente positivo de aprendizaje. Las emociones que los alumnos sienten durante el proceso de aprendizaje influirán sobre su atención, motivación y retención. Es por esto que para conocerlas se formularán unas preguntas como qué sienten, si es importante, si pueden hacerlo o si están interesados. Para trabajar la motivación se deberá controlar los ritmos, integrar el movimiento físico, mejorar la presencia del profesor y las relaciones entre los alumnos. Capítulo 10, trabajar en los procesos del coaching grupal. El rol de dirigir el grupo está determinado por los objetivos de la organización, el conjunto de habilidades y recursos que demanda la persona que lo desempeña y el conjunto de expectativas que tienen sobre uno. Capítulo número 11, conflictos. ¿Qué conflictos? La tarea es conseguir el crecimiento emocional a partir de los conflictos. Estos no son malos, solo indica que somos diferentes. A partir de allí, las autoras plantean algo que se denomina panal de la gestión de conflictos, donde agrupa la mediación escolar, la negociación, la habilidad de escucha, la comunicación asertiva, la inteligencia emocional y con ende el coaching grupal. Capítulo 12, trabajo con las familias. Trabajar con las familias como docente coach no significa darle solución a los problemas, sino generar espacios de reflexión a raíz de la relación entre los miembros de la familia. Capítulo número 13, las despedidas. Los inicios son importantes para los coaching, pero los cierres también. Consideramos que un cierre es un momento oportuno para saber qué han aprendido las personas del grupo, recoger feedback para mejorar profesionalmente, realizar la autorrevisión del que aprende desde el punto de vista de los contenidos, pero también desde el punto de vista de los procesos emocionales y relacionales. Hola, hola, y a ti, ¿cómo te pareció el recomendado de la semana? Coaching Educativo, un libro que realmente está marcando las tendencias en las aulas del siglo XXI, porque tenemos que pensar mucho más en competencias socioemocionales a la hora de desarrollar procesos con aquellos educandos que tanto lo necesitan. Así pues, que no es más, muchas gracias por acompañarme en mi canal Edu, Acción y Pedagogía en el recomendado de la semana. No se te olvide de suscribirte aquí en la campanita, darle click al canal Edu, Acción y claro, acompañarme en cada uno de los contenidos que estoy subiendo semana a semana. No es más, muchas gracias y ¡bye bye! ¡Y conectados!